Si eres usuario de un Nissan, quédate en este video porque la información te va a interesar. El modelo del 2005, 2006 en adelante y que vengan ya equipados con un IPDM, una fusibilidad inteligente, esos vehículos tienen precisamente una prueba a bordo que puedes activar de forma manual y con lo cual puedes verificar lo que son las luces, los faros de niebla, los limpiaparabrisas, los abanicos, el compresor de aire acondicionado. Y si alguno de estos elementos no funciona, puedes llevarlo a tu taller de confianza para que puedan hacer una verificación y saber qué es lo que está sucediendo. Para este procedimiento, y sin importar si tu vehículo tiene un botón Start-Stop o es precisamente con llave física de rotor, basta con activar hasta la posición ON. Esperamos unos 3 segundos y póstumamente vamos a buscar nuestro botón de puerta y lo vamos a activar 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que este ciclo termine, apago, vuelvo a poner en on y la función ya está activa. Estamos verificando las velocidades, baja y alta. Próximamente vamos a ver faros. Ahí está haciendo la comprobación. Aquí ya podemos ver claramente que ya tengo un foco averiado. No tengo la baja funcional. Ahí se ve muy claramente. El compresor, aquí tenemos baja velocidad de abanico, alta velocidad, y nuevamente podemos ver las plumillas activas para verificar si el funcionamiento es óptimo. Asimismo, también podemos estar al pendiente del stop, de las luces de cortesía de placa y entre otras cualidades. Ahí se paga para hacer la verificación. Este ciclo se va a repetir por 3 veces o puedo yo cancelar definitivamente apagando el contacto y queda lista la prueba. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si algo de lo que no me pareció adecuado o si noté alguna falla, tengo que ir a mi taller de confianza, explicar a mi técnico qué es lo que está sucediendo y que te resuelvan el fallo. Ahí te dejo este pequeño tip para que como usuario sepas cómo verificar esta situación de seguridad en vehículos Nissan.